Pueblos fantasmas convertidos en cenizas cerca de Bouar, en el norte de la República Centroafricana. Miles de musulmanes y cristianos se refugian junto a la iglesia después de las continuas acciones de castigo entre los ex-Seleka y los anti-Balaka. It's a situation that has gone from bad to grave. We have tens of thousands of people displaced, but moreover, we've seen intercommunal tensions between Christian and Muslim communities as a consequence of frustration, a consequence of attacks and a sense of vulnerability, isolation, a lack of protection. So people are taking up arms. They are emotional, they are fearful, and we're seeing terrible things being done in which children also are being targeted. Mientras todos los grupos cometen actos violentos, ahora las comunidades musulmanas están huyendo del país por su propia seguridad. Un convoy de unas 2.000 personas se desplaza a Camerún. Aquellos que no se pueden unir deben quedarse esperando que les llegara su turno, pero semanas de estar virtualmente atrapados han causado víctimas. Hay 21 niños a los que ya se les ha diagnosticado desnutrición severa aguda. UNICEF y sus aliados los están tratando, pero se teme que esto solo sea el principio. Cientos de miles de personas se desplazan por el país. Pierden sus tierras de cultivo, sus escasos alimentos y carecen de los servicios más básicos. Se espera que miles de niños sufran desnutrición moderada aguda a severa aguda este año. En Bouar, como en otras regiones de difícil acceso, la inseguridad persiste y las pobres infraestructuras necesitan de la ayuda de las agencias. UNICEF y sus aliados se esfuerzan en ayudar sobre el terreno, valorando y actuando rápidamente en las situaciones que se están produciendo. We've been using the mobile team approach since we resumed operations in late June, and the whole idea is to get people on the ground who can basically validate the kind of immediate actions that need to be taken. So we've used this approach to reopen health facilities, to see to the resumption of water services, support to hospitals, and also to identify children that require special protection. Las tropas francesas se han unido a los cascos azules de la misión internacional de ayuda a la República Centroafricana en Bouar para desarmar la región. La esperanza es que esto dé un respiro a la violencia aquí y ahora. Pero esperan más desafíos, y el mayor de todos será tratar de curar a una sociedad muy traumatizada y fracturada.